Pues vengo saliendo del gimnasio, son las 5:30. A esta hora tengo la clase de alemán porque fui al banco, ahorita vienen las escenas. Le di 4 ejercicios de pecho, porque hoy es lunes de pecho, como de que no. Y le di lo más rápido que pude. De aquí siento mucho, pero pues nada, ya voy rápido a la clase. Ahí a ver si grabo, porque la semana pasada intenté grabar y no grabé, porque no le piqué a grabar, así es que ni modo. Así es que yo creo que ahora sí. Hey, ¿qué onda? Ven, pues ya terminé la clase y fui a mi casa rápido a dejar las cosas porque no iba a andar cargando. Venimos al mall, al único mall que hay en mi ciudad. Pero me voy a boxear. Ahí se ven las placas de qué estado. Y vamos a comprar una funda porque para este celular, porque adivinen qué, ya tenemos .5. Así es que pues ya vamos a estar haciendo unas escenas mejores. Y a ver qué funda nos encontramos, para que vean. Y también una mica y un protector para la cámara, porque me dijeron que se podía rayar, que la funda nada más protege el cristal, pero no las cámaras. Pues ya terminamos, ya tengo la funda. Y también, a ver, se la voy a enseñar. Ahí está, también tiene el protector para las cámaras, es negro. Porque yo puro negro, como que no. Ay, pues como estoy grabando, sí, perdón. Es negro y aquí nos pusieron un café. Pues la verdad, a mí me gustan. Es de broma, está bien padre. ¿Cómo lo ven? También el pan. Miren, este árbol, si lo ves de lado. Ay, creo que aquí no se ve. Pero si lo ves de lado. ¿Ya vieron? Ahí se ve. Pero cuando lo juntas, se ve todo. Casi no grabé nada hoy porque la verdad estuve muy ocupado. Fui a la escuela de 7 a 2:15. Salimos un poquito temprano en la última clase, pero llegué a mi casa como a las 2:25. Hice una tarea de cálculo que se entrega mañana, pues ya la terminé. Y también una que se entregaba hoy, de una reflexión de unos videos que estuvimos viendo sobre empatía. Ahí de un jabón y un cuchillo, que era que le daban un jabón y un cuchillo como a unas personas, unos niños. Y ellos con escultura, como tipo de escultura, hacían de qué figuras, pero habían unas bien padres. Yo la verdad, si me dieran a un jabón y un cuchillo, no sé qué haría. Porque la verdad, a mí no me sale nada, yo soy muy malo, yo soy muy... No soy tan creativo, pero total era que todos tienen una habilidad especial y lo pueden descubrir. Ya después me fui a comer, comí mole. Una de mis comidas favoritas es el mole y una vez probé, mi hermano fue a Puebla y trajo mole poblano. A mí siempre me han dicho que es el más bueno de toda la vida y hasta que lo probé y sí está buenísimo, ¿no? No hay uno que se le compare. También, pues, terminando, ahí descansé tantito y me fui porque me mandaron al banco mis papás. Luego de ahí me pasé al gimnasio. Tuve una hora para hacer la rutina de pectoral. Hicimos 4 ejercicios. Ya de ahí me pasé a la clase de alemán de 2 horas. Terminé un poquito cansado, pero la verdad las disfruto, las clases están muy entretenidas. Deutsch, el alemán. Ya llegué a mi casa porque vine a dejar las cosas. Ahí vieron el blog, los videos. Y pues fui a comprar la funda, la mica y el protector de pantallas. Y también le compré a mi mamá un regalo. No va a ver este blog, así es que lo puedo enseñar. Pero voy a comprar unas flores. Bueno, ya tengo las flores, las tengo que hacer. Y este florero lo escogí como con ese patrón de figuras y café, porque mi sala es café, como pueden ver, y la mesa donde va a estar también. Miren, es esta, perdonen lo no estético del periódico, pero es de que esta está bonita, ¿no? ¿Qué les parece? Antes estaba este, pero la verdad a mí no me gusta. Este se ve más padre. Lo bueno, yo pensé que estaba más caro, pero estaba en oferta ya cuando lo compré, así es que pues estuvo mejor. Pero a ver qué le compro también más. Ahí se quieren meter. Tiene ese patrón y está padre, porque como pueden ver ahí mi sillón, es ese color.
No hice nada, son las casi las 10. Me quiero dormir a las 10 y media, todavía me falta darle de comer a los perros. Y voy a ver qué ceno. No les dije, pero también hoy nos fueron a medir las togas, o cómo se digan, no sé cómo se digan. Pero las de la graduación ya nos tomamos, ya nos hicieron la medida, le pusieron más 8. Yo no sé qué significa eso, pero le pusieron a eso en mi papelito. Y la graduación va a ser como el 27 de julio, en un mes, en 2 meses, 2 meses.